y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal me presento yo soy Fluki y el día de ahora estamos aquí porque vamos a ver cómo quedaría si el día de ahora por ejemplo la FIFA dijera los equipos y las selecciones van a clasificar al mundial depende de su puesto en el ranking FIFA así que vamos a ver quién quedaría en primero segundo tercero hasta repechaje y los tres equipos o las tres selecciones que no entrarían al mundial entonces para empezar, primeramente aquí tenemos que ver que ya se jugaron dos fechas de las eliminatorias de Comebol y aquí han estado los resultados. Y también por acá vamos a poner la tabla de posiciones que está hasta el momento con dos fechas jugadas. Vemos que Brasil y Argentina lideran esta tabla. Entonces, miren, aquí está el ranking FIFA. Como podemos ver, aquí en la parte de arriba están todas las confederaciones o las federaciones están integradas en la FIFA entonces nosotros vamos a ir aquí a la conmebol entonces la conmebol está integrada por argentina bolivia Brasil chile Colombia ecuador paraguay uruguay y venezuela entonces lo vamos por acá y le vamos a dar aquí en concacaf pero miren vamos a poner esta parte más para abajo aquí ahí para que no puedan ver quién es el primero y quién es el segundo entonces empecemos lo vamos aquí a la concacaf perdón a la conmebol y ahí no van a ver ok vamos a ver aquí en la conmebol primeramente aparece en el ranking en el puesto número uno argentina entonces argentina quedaría en primer lugar aquí en la clasificación nos vamos a ver vamos a bajar un poquito vamos a ver quién está quién está Brasil. Brasil está en el ranking, en el puesto número 3 a nivel mundial. Entonces, Brasil sería el segundo clasificado, se llevaría el segundo puesto. Obviamente, para mí, Brasil y Argentina están prácticamente sí o sí clasificados más ahora que la Conmebol tiene un total de 6.5 cupos, o sea, 6 seguros y un repechaje. Y solamente son nueve selecciones las que pelean. O sea que sí o sí. Sí o sí. No, son diez selecciones, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Exactamente. Son diez selecciones las que pelean. O sea que sí o sí. Argentina y Brasil siempre van a estar clasificados. Vámonos para el ranking. Y bajamos otro poquito. Vamos a ver quién será el tercer clasificado. Y tenemos a Uruguay. Uruguay en el puesto a nivel mundial está en el puesto número 16. Entonces vamos a poner a Uruguay por acá, en el puesto 3, a Uruguay. Ahora ya se vienen los que... Vamos a ver cuál es el puesto número 4. Le damos por acá. Colombia. Colombia clasifica al Mundial en el puesto número 4, señores. Colombia. Colombia creo que no está en el 2018, no participó ni en el 2010, ni en el 2022, así de que tiene que 8 años, 12 años de no ir al Mundial. Vamos a ver. El quinto lugar será para. ¡No! ¡Se fueron dos! ¡Se fueron dos! Bueno, ya vieron ahí Perú. Perú. Que ahorita no sé cómo anda Perú, pero Perú sería el número 5. Y le vamos a dar aquí a Chile. Ya vieron a Chile por ahí. Chile sería el número. Ya tenemos a los clasificados, señores. O sea, como podemos ver acá, Chile está en el puesto número 32 a nivel mundial. Y Perú está en el puesto número 21 a nivel mundial. Ok. Entonces vamos a ver quién jugaría el repechaje. El repechaje lo va a jugar Ecuador, señores. Está en el puesto número 40. Pero fíjense que yo creo que Ecuador va a entrar. Yo creo que Ecuador, Ecuador va a entrar, sí, seguro. Seguro que va a entrar en los seis puestos y no creo que juegue el repechaje, pero así está en el ranking FIFA, así de que el ranking FIFA lo pone en el repechaje. Y pues ya tenemos aquí las tres selecciones que nos van a clasificar. Le damos a dar de un solo para abajo, que sería Paraguay, Venezuela y Bolivia. Podemos ver que Paraguay se encuentra en el puesto número 49, Venezuela en el 57 y Bolivia en el puesto número... 83, entonces no clasificaría a Bolivia. Bolivia no clasificaría al mundial después de tener 6.5 según el ranking de la FIFA. No, amigos. Ok, y miren, ya para terminar el video, este puesto no importa dónde quedó tu selección, tal vez tu selección no clasificó, quedó en repechaje, pero esto no importa. O sea, no vayas a poder comentar, ah, ¿por qué no clasificaste a Venezuela? ¿Por qué no clasificaste a Bolivia? Esto nada más es algo que dije, oh, quiero ver quiénes clasificarían si la, si la clasificación fuera por el ranking FIFA. El ranking FIFA cambia cada partido, cada día, cada logro que hace tu selección. Así que esto es un video de entretenimiento y besos para todos, amor para todos y que viva el fútbol, gente.